Algunos lemas que oíamos ayer en las calles y que han conseguido que se escuchen aquí y que se escuchen a través de estos micrófonos. Indarkeria sistemaren ispilu, vamos a defendernos. Normaltasunak hiltzen gaitu, indarkeriaren matxistaren aurrean antolatu eta borrokatu. Indarkeria matxistaren aurrean, zerbitzu publikoak defendatu. Vecina confinada, aquí están tus hermanas. Nos queremos vivas, nos queremos libres. 3 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas habían denunciado previamente, solo 3 de cada 10. 30 mujeres asesinadas en los últimos 10 años en Euskadi, 30. La violencia machista no son solo los golpes, eso es solo la punta. La violencia machista es que las mujeres trabajamos 7 horas más a la semana que los hombres y cobremos un 25% menos. Y que los trabajos rutinarios en el hogar los hagamos solo nosotras y los lúdicos ellos. Haiek bombillak aldatzen dituzte eta guk ipurdiak garbitzen ditugu. Y estos datos son de una investigación que estuvo financiada por Emakunde, Euskal Demokrazia Patriarkala. Y esto quiere decir, señores, que existe el patriarcado vasco. Nada de, o muy poco, de oasis de igualdad. Por cierto, la violencia machista es la mitificación también de un futbolista, obviando otros capítulos públicos de su vida. Y os voy a ser honesta, yo sé que vosotras lo sabéis también, que no vamos a terminar con la violencia con esta moción, ni tampoco con políticas públicas feministas por muy eficaces que sean. No lo vamos a hacer porque el patriarcado, como os decía antes, es un sistema muy bien hilado que se sostiene, entre otras, en la impunidad y en la complicidad. Pero bueno, no vamos a terminar con él, pero no podemos ser ni cómplices ni alimentar esa impunidad. Nos va la vida en ello. Eta horretan, bizitza, doakigulako. La violencia contra las mujeres siempre ha sido desgarradora, pero ahora, además, con una pandemia, toma más fuerza y se está manifestando de otras muchas maneras. Es más invisible y, además, tendemos a olvidarnos de ella con la excusa de la emergencia sanitaria. En nuestra moción proponemos cosas de sentido común, como hacer un informe para saber qué atención se ha dado a las violencias machistas durante el confinamiento y durante las nuevas olas de COVID. Administrazioen arteko koordinazioa hobetzea. Hezkuntzaren aldeko apustua egitea prebentziorako txerto gisa. Espazio feministek guztientzako etxe izaten jarraitzen dutela bermatzen. Eta funts publikoak inolako murrizketari gabe ahalduntzera eta erakunde feministetara bideratzea. Eta azkenik, gizarteak konplizez izateko eta indarkeria matxistaren aurkako agente aktiboa izateko duen nahiak, baliabideak eta bitartekoak izan ditzan lan egitea. Yo siento que a vosotras os importa la violencia contra las mujeres. Bueno, igual a todas no, porque a la ultraderecha le importa bastante poco y además la utilizan como arma arrojadiza. Pero bueno, espero que algún día cambien, la verdad. También tengo esperanza. Y mientras tanto, nosotras a lo nuestro, que es trabajar por la erradicación de las violencias machistas. Y un día después del 25 de noviembre, el acuerdo de todas nuestras fuerzas democráticas de nuestro país va a mandar un claro mensaje a la ciudadanía vasca de este verdadero compromiso que tenemos con este tema. Y vamos a mandar ese mensaje. Indarkeria matxistaren kontra jarraituko dugu lanean hemendik. Eskerrik asko.